Pero oye, hablando precisamente de Cepillín y hablando de todas las muestras de cariño que recibió, obviamente, tras su muerte, pues fíjate que ayer tuve oportunidad de hablar con Blue Demon Jr., que además era un muy buen amigo de Cepillín. Él estuvo todavía un día antes de que muriera Cepillín, estuvo con él, y él nos comparte obviamente su sentir ante este triste adiós que le tuvo que dar a su amigo. Vamos a escuchar a Blue Demon Jr. Tenía amistad con él, ¿verdad? Sí, mucha amistad. Y realmente, pues me entristeció la noticia porque estuve ayer con sus hijos. De hecho, íbamos a... Le llevé a un equipo para ponerlo a la venta y que, pues, se pudiera me ayudar porque estaba todo esto muy, muy delicado. Y bueno, en ese momento lo estaban metiendo a terapia intensiva. Y nos dijeron que esperáramos. Yo me retiré y bueno, desgraciadamente pues el desenlace de esta mañana fue el que sabemos. ¿No pudo despedirse de su amigo? Me despedí, le di fuerzas y le pedí que fuera fuerte, fue todo lo que pude hacer. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio, señor Blue Demon? Ayer por la tarde. ¿Y anteriormente cuando lo vio, estuvo con él, convivió con él? Nos hablábamos seguido, más en su cumpleaños lo hablé por teléfono, yo estaba en Estados Unidos. Externé pues, mi cariño y admiración como siempre lo hacía. Y bueno, siempre eran llamadas, porque siempre de repente nos cruzábamos y nos saludábamos, pero de repente pues por el trabajo no, pero nunca nos dejamos de llamar. ¿Y hace cuántos años lo conoció, señor? ¿Nos podría compartir cómo fue? Híjole, pues ahora sí que lo conozco desde que yo empecé a estar en el medio de la lucha. Y pues, ¿qué te puedo decir? Pues lo puedo decir que él me conoce a mí de toda mi vida de luchador, ¿no? Me conoció a mí de toda mi vida de luchador. Él trabajó mucho con mi papá. ¿Cómo lo va a recordar? ¿Con qué enseñanza y anécdota se queda del señor Cepillín? Híjole, pues con mucho cariño, porque lo voy a recordar con mucho cariño porque él era, así como lo veían, así era él. Nada más se ponía el maquillaje, pero así era él. Yo creo que como un hombre ejemplar y un guerrero. Tenía. Oye, él es Blue Demon Junior, luchador. Qué vida la de Blue Demon. Sí, Jessica. La verdad que es sí. Verdaderamente impactante. Hicimos el mito que cambió mi destino y es una de las historias más fuertes que me ha tocado relatar, escuchar. Sin duda.